es Ulises Gómez, presidente de Chantel Turismo, Cultura y Sociedad. El día de hoy vengo a presentar la segunda edición del Fashion Chantel Veracruz con la finalidad de impulsar a los verdaderos diseñadores, a los artesanos que realmente sufren lo que es el plagio y lo que es el regateo aquí en el estado de Veracruz. Entonces, a veces se hacen desfiles de modas, a veces hay diseñadores que muestran trabajo que realmente hay otras manos que lo realizan. Y este es un trabajo como el que estamos presentando aquí el día de hoy, lo que es este bordado que viene... bueno, aquí ya contamos hasta con lo que es una marca con diferentes estados de la República, una marca colectiva, Puebla, Chiapas y Veracruz, con las mujeres de Zombolicas. Y también tenemos a otra diseñadora, que es Yolo, que es una diseñadora de textil. Ella es de, ahora sí, de la Huasteca Veracruzana, y no son reconocidos, se le da el apoyo a otras personas y realmente no apoyamos a nuestra gente, y realmente el que tiene un buen trabajo. Yo los que andamos viendo es que el día del 15 al 19 de diciembre vamos a tener una expoventa artesanal para apoyar a todo este talento. Y el día 18 de diciembre vamos a tener el Fashion Chantel en lo que es la isleta, un café que está enfrente del agua. Oye, tengo entendido, y me tocó hace rato un punto, de que las artesanías verdaderas y un bordado de este tipo es muy caro, pero hay también un bordado que se anda vendiendo barato, de 300, 400 pesos. Bueno, te comparto. Digamos, aquí hay también el plagio, como te comentaba. Esos vendedores, porque hay muchos vendedores que traen las prendas de Belice, de Guatemala, que andan vendiendo. Son prendas que ya lo manejan con maquiladoras. Y este trabajo, como el que te puedo mostrar aquí, es el telar de cintura. Esto lo hacen las mujeres de Zongolica, Mixta, de Altamirano, que es un trabajo de telar de cintura. Y tiene una terminación con un bordado. Entonces, a veces lo que no sabemos es diferenciar. O sea, el trabajo artesanal que lo hace un artesano real a que ya lo hace una maquiladora. ¿Y en cuánto lo pagan? ¿Con las artesanas o la maquiladora? Con las artesanas. En las artesanas, mira, aquí es donde entra lo que es el regateo. El regateo, aquí, digamos, vamos a una tienda X donde pagamos hasta 800 mil, 3 mil pesos. A la artesana le queremos dar hasta 200, 300 pesos, cuando esto se lleva a veces 15 a 20 días, el trabajo.